Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. De las pistas de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional del Bajío, un grupo armado a bordo de una camioneta clonada cometió un atraco que se estima en más de 20 millones de pesos la noche de este miércoles. De acuerdo con primeras versiones, el grupo de delincuentes habría clonado una camioneta con acceso hasta las pistas para el aeropuerto. Pudieron burlar la seguridad del área que está a cargo del ejército mexicano y aguardar hasta el momento en que el dinero sería cargado en una unidad de vuelo. El robo ocurrió alrededor de las 9 de la noche de este miércoles, cuando una camioneta de valores arribó al aeropuerto con una fuerte suma de dinero para transportarla. Se desconoce el destino que tendría, pero trascendió que eran más de 20 millones de pesos. Han pasado ya 3 meses de la trágica volcadura que sufrieron pasajeros del camión Ruta 84 Auxiliar y hasta el momento los sobrevivientes continúan con secuelas del accidente. Los sobrevivientes corren el riesgo de perder la ayuda médica debido a presiones que hacen los transportistas hacia los familiares para que firmen perdón y reciban una compensación menor a la que podría acumularse por gastos de incapacidad. Juana Verónica Gómez Mendoza, madre de Iván Azpeitia Mendoza, narró durante entrevista el calvario que ha vivido desde el pasado 29 de diciembre, cuando en un barranco del Boulevard Calcopirita se registró el incidente que dejó de manera inicial 11 personas fallecidas y al menos 47 lesionados. El Congreso del Estado de Guanajuato gastará 5.8 millones de pesos para colocar paneles solares, lo que implicó el retiro de 37 árboles en el terreno donde se ubica el edificio. El secretario general del Congreso, Ricardo Narváez Martínez, justificó que esta inversión millonaria tiene la finalidad de ahorrar el gasto en electricidad que se genera en el recinto legislativo. Detalló que contemplan un ahorro de 530 mil kilowatts por hora y que en términos económicos es de 500,000 pesos para el legislativo en energía eléctrica, que actualmente paga por este servicio 1,800,000 pesos al año. Te invito a que continúes al pendiente de la información a través de nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales, y a las 9 de la noche no te pierdas la mejor información con Vania Jaramillo.